amantes del plástico caro, espero que estén bastante, bastante bien. El día de hoy, como pueden ver, tenemos la video review de esta muchachona que es nada más y nada menos que Gwen. O Spider-Gwen, pero que... Y bueno, amantes del plástico caro, después de ver esa bonita introducción, aquí tenemos la caja. Que, pues ya saben, estas cajitas son, pues, ya más sencillas. Que de hecho Hasbro me parece que ya confirmó que van a regresar al formato antiguo de las cajas. Me imagino que el plástico y el cartón que van a utilizar va a ser más pues biodegradable, más amigable con el ambiente. Porque según pues esto, digo, estos empaques se me hacen bastante gigantes. Pero vamos a volver a ver el formato clásico de los Marvel Legends. Pero bueno, es lo mismo que de hecho toda la wave, es exactamente la misma caja. Solamente cambia la etiqueta de su nombre por obvias razones. Como pueden ver, lo compramos en Liverpool en una módica cantidad de 779 pesos, lo cual no me hace sentirme del todo bien, porque curiosamente pues ya está bajando esta figura, ya la podemos encontrar en 600 650, digo, ya depende de donde la compre, ¿no? Tenemos imágenes de la wave, ahí podemos ver que la verdad ya ni le echan. ¿Qué editores tan flojos? ¿Qué diseñadores tan flojos? Podemos ver pues ahí el diseño de la Spider-Gwen. La cara es más, un poquito más diferente en la renderizada que en la figura. Pero bueno, esto es lo único que podemos ver del empaque. Posteriormente, conforme vayamos revisando estas figuras, pues no va a ser tan amplia la revisión. Pero como es el primer video, pues sí. Pues aquí diseños también renderizados. Spider-Gwen. El Miguel O'Hara y Miles Morales. Arriba pues podemos ver que aquí dice Across the Spider-Verse Part 1, porque pues ya saben, parte 1, parte 2, y todas las figuras que conforman la línea. Ahí tenemos a Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Man 2099, Jessica Drew, Spider-Punk, The Spot y Peter B. Parker. Horrible figura, por cierto, esa nunca la vamos a comprar. Pero bueno, ya se nos apagó la luz, así que continuemos con este video. Bueno, amantes del plástico caro, por la parte de los accesorios tiene este intercambio de rostro, que la verdad, si la comparamos con la versión pasada que la tenemos aquí, me agrada mucho más la versión pasada. Como pueden ver, la expresión está un poquito más neutra y aquí es como enojada. Si pueden ver en el detalle del gorrito o de la capucha del traje, sí es más notorio, sí se alcanza a ver un poquito más detalle de la araña. Y aquí no, está un poquito más escondido, por lo cual yo me quedo con la versión pasada. Y por la parte de los accesorios de los puñitos y todo esto, pueden ver que tiene pues estas dos manitas en forma de lanzar telaraña. Pero algo que me llamó un poquito la atención es de que esta mano tiene más diseño de telaraña que la otra. Ya son detalles, se ven más juntos, como pueden ver, una más juntos y otra más separados. Pero bueno, es lo que hay. Así que, ¿qué les parece si pasamos ahora sí a la figura? Continuemos. Y bueno, amantes del plástico caro, aquí tenemos a la figura de Spider-Gwen. Y la verdad que con la versión pasada sí se nota un cambio, tanto como de molde, en la que viene siendo así la complexión y un poquito la altura, como en el rostro. Pero ahorita vamos a ver esa comparativa. Pero aquí, a primeras instancias, aquí está la figura. Vamos a ir viendo poco a poco sus detalles. Vean que tiene el detalle de telaraña en la parte, pues sí cambió el modelo del traje, y como les digo, ahorita vamos a ver todas esas diferencias y cambios que tuvo de la parte 1 a la parte 2, pero por aquí podemos ver estas pequeñas texturas. Ahorita lo vamos a ir viendo detalle a detalle. Es un traje pues bastante pues minimalista, no tiene mucho, pues ahora sí que mucho detalle. Son tonos en negro, blanco y pues, azul y rosita. Por la parte de los tenis, ahora sí que en esta ocasión ya no vemos los zapatos de bailarina. Ahora vemos unos tipo tenis tipo Converse, algo así. Que de hecho, buen detalle, pueden ver que Spider-Gwen es de los que nos ponemos las agujetas en el tobillo. Así que muy bien por esa parte. Por la parte de atrás podemos ver que tiene este pintado en color rosa en su cabello. Un mechón que se hizo en esta parte, porque me parece que en la primera parte no tiene este mechón. Pues podemos ver que está el molde pues con una silueta bastante interesante. Es un molde nuevo, debo decirlo. Y pues a manera general, articulación bastante bien. Tiene articulación en todo lo que vienen siendo los hombros. Tiene otra articulación aquí en el codo.
Están un poquito delgaditas estas figuras, así que hay que tratarlas con cuidado. Tiene articulación aquí en la muñeca, hacia arriba y hacia abajo también, esta flexión. Por la parte del abdomen, tiene abdomen, gira 360 grados esta parte de aquí. 360 grados en esta parte de la pierna y también en la rodilla. Podemos verte que tiene este sistema pinless, hecho como está bastante combinando con mis guantes, no se alcanza a diferenciar mucho, pero ahí lo tenemos. No hay pin, no existe el pin en esa parte de ahí, por lo que también nos permite hacer una excelente flexión. Y si nos vamos a la parte de sus tenisitos, que están muy bien, tiene un excelente punta, punta y talón pues regular, no excelente, pero está muy bien. Y también si giran hacia los lados los tenis, sí giran un poquito. Pero como les digo, como son figuras delgaditas, hay que ser bastante cuidadosos con ellos. 360 grados para la cabeza, hacia arriba prácticamente nada. Pues ¿por qué? Por el mechón de cabello. Si pues les resulta un poquito difícil voltear hacia arriba, se puede quitar el rostro. Ahí podemos ver la mitad rapada de Gwen. ¿Se puede quitar el rostro para qué? Para quitarle la capucha. Y de hecho aquí ya vemos poquitos detalles de pintura. Pues no muy bien logrados por ahí, para ponerle su intercambio de rostro. Pero ¿qué les parece si pasamos a los detalles? De hecho, vean, tengan cuidado porque se pueden zafar las articulaciones. Lo quiero hacer para abajo, ahí está. ¿Qué les parece si vemos a detalle a Spider-Gwen? Continuamos. Y bueno, amantes del plástico caro, aquí tenemos a la figura de Spider-Gwen. Y la verdad que con la versión pasada sí se nota un cambio tanto como de molde, en la que viene siendo así la complexión y un poquito la altura, como en el rostro, pero ahorita vamos a ver esa comparativa. Pero aquí, a primeras instancias, aquí está la figura. Vamos a ir viendo poco a poco sus detalles. Vean que tiene el detalle de telaraña en la parte, pues sí cambió el modelo del traje. Y como les digo, ahorita vamos a ver todas esas diferencias y cambios que tuvo de la parte 1 a la parte 2. Pero por aquí podemos ver estas pequeñas texturas. Ahorita lo vamos a ir viendo detalle a detalle. Es un traje pues bastante pues minimalista. No tiene mucho, pues ahora sí que mucho detalle. Son tonos en negro, blanco y pues, azul y rosita. Por la parte de los tenis, ahora sí que en esta ocasión ya no vemos los zapatos de bailarina. Ahora vemos unos tipo tenis tipo Converse, algo así. Que de hecho, buen detalle, pueden ver que Spider-Gwen es de los que nos ponemos las agujetas en el tobillo. Así que muy bien por esa parte. Por la parte de atrás podemos ver que tiene este pintado en color rosa en su cabello. Un mechón que se hizo en esta parte, porque me parece que en la primera parte no tiene este mechón. Pues podemos ver que está el molde pues con una silueta bastante interesante. Es un molde nuevo, debo decirlo. Y pues a manera general, articulación bastante bien. Tiene articulación en todo lo que vienen siendo los hombros. Tiene otra articulación aquí en el codo. Están un poquito delgaditas estas figuras, así que hay que tratarlas con cuidado. Tiene articulación aquí en la muñeca, hacia arriba y hacia abajo también, esta flexión. Por la parte del abdomen, tiene abdomen, gira 360 grados esta parte de aquí. 360 grados en esta parte de la pierna y también en la rodilla. Podemos verte que tiene este sistema pinless, hecho como está bastante combinando con mis guantes, no se alcanza a diferenciar mucho, pero ahí lo tenemos. No hay pin, no existe el pin en esa parte de ahí, por lo que también nos permite hacer una excelente flexión. Y si nos vamos a la parte de sus tenisitos, que están muy bien, tiene un excelente punta y talón pues regular, no excelente, pero está muy bien. Y también si giran hacia los lados los tenis, sí giran un poquito. Pero como les digo, como son figuras delgaditas, hay que ser bastante cuidadosos con ellos. 360 grados para la cabeza, hacia arriba prácticamente nada. Pues ¿por qué? Por el mechón de cabello. Si pues les resulta un poquito difícil voltear hacia arriba, se puede quitar el rostro. Ahí podemos ver la mitad rapada de Gwen. ¿Se puede quitar el rostro para qué? Para quitarle la capucha. Y de hecho aquí ya vemos poquitos detalles de pintura. Pues no muy bien logrados por ahí,
para ponerle su intercambio de rostro. Pero ¿qué les parece si pasamos a los detalles? De hecho, vean, tengan cuidado porque se pueden zafar las articulaciones. Lo quiero hacer para abajo, ahí está. ¿Qué les parece si vemos a detalle a Spider-Gwen? Continuamos. Y bueno, amantes del plástico caro, aquí vamos a ir paso por paso con los detalles de Spider-Gwen. Y por lo que pueden ver, ahí tenemos la impresión de su rostro. Podemos ver su piercing en la parte de la ceja. Son detallitos sutiles, muy bonitos. Tiene pequitas. Los labios están bien detallados, están bien pintaditos. La nariz, una nariz bastante finita. Tiene una pequita por ahí. No sé si sea pequita del personaje. Según yo, sí. Y pues nada más. Cejitas bien delineadas. Como les digo, el mechón de cabello, ahí lo tienen también. Y ahora sí que si nos vamos a la parte de sus brazos, ahí podemos ver todo este diseño de telaraña, que la verdad son unos colores que me agradan bastante. Estos colores como pastelosos que de repente tiene Spider-Gwen están muy padres. Por la parte de adentro también están pintadas estas manos como un poquito extendidas. En el traje pues solamente son líneas en blanco y negro, no hay nada más que mostrar. Por la parte de atrás exactamente lo mismo, no hay nada que mostrar. Y por la parte de los tenis pues están muy muy bien pintaditos. Pues ahora sí que siguiendo el estilo de Miles, ¿no? Ya la Gwen se compró su par de tenis. Y pues están un poquillo larguitos, un poquillo virotillos. Ahí los podemos ver. Pero bien, ¿eh? O sea, la verdad que en cuestión de diseño, muy muy bien. Y pues el rostro, les digo, sí cambia con la versión pasada. Que de hecho, ¿qué les parece si comenzamos con las comparativas de moldes? Y bueno, amantes del plástico caro, aquí están las comparaciones de molde. Y como pueden ver, sí, pues a primeras instancias, la verdad que el cambio de rostro sí se ve bastante notorio. Sobre todo, pues vaya, podemos ver con el cambio de cabello, que en esta versión de la película está un poquito más grande. Pero realmente, si las vemos así, sí parecen dos versiones diferentes. Si fueran dos Gwens diferentes, que no fueran la misma persona, la verdad es que sí parece. Y es por eso que Hasbro aquí una vez más nos demuestra que no puede sacar una figura, pues ahora sí que la definitiva del personaje, porque pasan estas cosas. Otra cosa, bueno, ahí lo podemos ver en los rostros. Así que ya será cuestión de ustedes y decisión propia, pues decidirse por cuál Gwen adquirir, si por la de la parte 1, que pues en altura ahí se dan más o menos. La nueva Gwen está un pelín más grande. Y en la cuestión del físico, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, el traje en el pecho, pues de entrada estas líneas son más, pues ahora sí que más delgaditas. Aquí están un poquito más presentes en la parte del traje. Y en la parte del pecho pueden ver que esta como B que tiene aquí, se expandió un poquito más. Y acá ya es más hacia el pecho, ya casi llegando al cuello. Otra parte es de que aquí se notan los cambios en el traje también, en la cuestión de las telarañas. Y aquí vamos a ver claramente cómo es que la antigua Gwen pues comía un poquito más que esta Gwen. Y ahí lo tienen, vean, ahí están los cambios de telarañas, son diferentes también. Y por la parte de atrás igual, son cambios en el molde, que les digo, ya a ustedes depende de qué molde les guste más. En los zapatos tenemos el mismo cambio, de hecho, vean, zapatote para el molde anterior de bailarina y un piecito para el molde más nuevo. Otro cambio es de que si se fijan aquí, amigos míos, el detalle de la capucha sí está presente, sí tiene telarañas. Este no tiene nada, nada de nada, ahí lo podemos ver. Así que, pues bueno, pero ¿qué les parece si las vemos de cuerpo completo? Y bueno, amantes del plástico caro, aquí tienen a las dos versiones del personaje. Y si ustedes me dicen con cuál me quedaría yo me quedo con la segunda versión, pero con el rostro de la primera. La verdad es que, no sé, la expresión me gusta mucho más. El diseño de la capucha, el detalle que tiene también. Inclusive ya les dije, el gorrito por dentro tiene más detalle. Pero bueno, aquí tenemos un extra, amantes del plástico caro. Y es que tenemos la versión de Spider-Gwen que salió antes de estas dos muchachas, que vamos a ver si se puede parar. Vamos a sostenerla porque le cuesta un poquito. Pero ahora sí que ahí tenemos sus tres versiones del personaje.
que han salido, me parece que de momento, en la línea Marvel Legends y con su traje arácnido. Así que, pues bueno, es muy similar a la versión, de hecho, de la primera película. Es muy parecido, tomaron algunos pues, conceptos, podemos ver ahí en el pecho, en el acabado aquí de... pues de las caderas y todo eso, que de hecho acá se va a las caderas y aquí está todavía en parte del abdomen. Pero bueno, ahí por la parte de atrás también tenemos esos detallitos de zapatitos, pues son diferentes, pero pues ustedes díganme con cuál de estas tres versiones se quedan ustedes. Así que continuemos. Y pues amantes del clásico caro, yo me voy a despedir de esta review con esta pose de Gwen, que la verdad está un poquito extraña. Pero es que qué friega tratar de parar a esta morra. Y como ahorita no tenemos las basecitas para poner una pose dinámica, ya pronto. Así que en general, amigos, la verdad es que es una muy buena figura. El molde está más estilizado que la versión pasada, ya lo vieron ustedes en la comparativa. El rostro también se ve diferente. En sí, si tienen las dos figuras, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se ven como si fueran dos versiones diferentes del mismo personaje. Como ya lo hemos visto con muchos Spider-Mans, que pues Hasbro ha reutilizado el mismo molde. En este caso se ven dos moldes diferentes, así que no pasa nada. No va a pasar nada, amantes del plástico caro, si ustedes tienen las dos versiones. Sí, mi recomendación es que se esperen un poquito más a que baje de precio, ya que comprarla, lo que a mí me costó en Liverpool, es un precio bastante elevado. Así que espérense un poquito, porque la verdad estas figuras ya no son nada baratas. De accesorios, pues tiene, diría yo, que los necesarios. En general, pues todo bien, así que solamente mi recomendación es, si la encuentran más barata, prefiero que la compren más barata, amantes del plástico caro, a que la compren en precios de 800, 850. Y por lo pronto, de mi parte es todo. Espero que les haya gustado este video, espero que se hayan divertido y sobre todo informado y hayan visto la comparativa con el antiguo molde. Yo soy Ebony, los quiero mucho, nos estamos viendo la próxima, adiós. Thank you.